Hoy habrá fiesta para los que lograron graduarse. Pero yo no podré ir. Eso no me afecta. Logré graduarme a pesar de ser una alumna algo problemática. Estuve en el cuarto lugar con mejor promedio de la escuela y fui aceptada en la Academia Élite. Así que no me voy a deprimir por no ir a la fiesta. Te ves muy contenta. Pues sí, me gradué y fui aceptada en la Academia Élite. Son motivos suficientes para estar feliz. ¡Eric! ¡No tengo un vestido azul chido para ponerme! Pues ponte el que tengas, no importa si no está chido. Ok. ¿Por qué quieres que Patty se ponga un vestido azul? Porque siempre soy el único que viste de azul. Así que le pedí a Patty que también se pusiera un atuendo de ese color para la fiesta. Ah, tú y Patty van a ir vestidos de azul a la fiesta. Así es. Ah, bueno. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Yo tengo que hacer cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? ¡Lo que sea! ¡Pero haré cosas! ¿Y ahora por qué estás llorando? ¿No dijiste que estabas muy contenta porque te graduaste y vas a ir con nosotros a la Academia Élite? ¡Sí lo estoy! Entonces, ¿por qué lloras? Ah, ya sé. Es porque te dije que Patty y yo nos pondremos ropa azul, ¿verdad? No debí habértelo dicho. Ah, bueno, pues ojalá se diviertan en la fiesta con sus outfits azules. ¿Y si mejor no vas a la fiesta y te quedas con Valeria en la casa? No puedo hacer eso. ¿Por qué no? A ti no te gustan las fiestas. ¿Por qué? Siento que si me vuelvo a quedar solo con ella, no podré contenerme. Tranquila, no llores. No es para tanto. Solo es una fiesta. Lo importante para ti era graduarte. ¿Verdad que sí? La fiesta no importaba. ¡Ay, rayos! ¡Ya estoy llorando! ¡Ay, yo quería ir a la fiesta! ¡Yo quería ser la que se vistiera de azul con Eric! ¡Yo quería! ¡Ay, alguien me marca! Es un número desconocido, qué raro. ¡Me! Bueno. Eres una mala hermana, no me has hablado en meses, ni siquiera me felicitaste en mi cumpleaños, ni has preguntado por mis hijas que ya van a cumplir un año, pero no te voy a invitar a la fiesta porque eres una mala hermana. De seguro ni me quieres hablar porque terminaste con Palmer, pero yo no tengo la culpa de eso. A ver, Valentino, cálmate. Sí te estuve marcando varias veces, pero nunca me contestaste. Ay, es verdad. Es que cambié de celular y por eso no me entraban tus llamadas. Pero si viste que no contestaba, ¿por qué no le marcaste a Cynthia? ¡Cynthia tampoco me contestaba! Ay, es que también cambió de celular. ¡Te voy a patear la cola por hablarme todo engorilado y reclamarme por cosas que no eran mi culpa!
Perdón, Valeria. ¡No! ¿Cuál perdón? ¡Te voy a patear la cola! Yo también te quiero mucho, hermana. ¡Ven a la casa para que te pueda patear la cola! No puedo, es que... fíjate que no me acordaba que estoy ocupado. Luego hablamos, hermanita. Te quiero. Bye. ¡Oye! ¡Uy! ¡Qué pelado! Mis ojos son amarillos. Creo que cambiaron porque recuperé todos mis recuerdos, pero... ¿y mis alas? Alina, ¿ya quieres salir del baño? Ya me quiero bañar para empezar a arreglarme para la fiesta. ¡La fiesta! ¡Es verdad! Tengo que buscar a Lisa para que me ayude a escoger qué ponerme. ¿Por qué no me quieres invitar a tu boda? Es que mi novia no quiere invitar a nadie. Pues aunque tu novia no quiera, me tienes que invitar, porque te presté el dinero para que le compraras el anillo de matrimonio y el vestido. Así que voy, me tienes que invitar, quieras o no. Tienes razón, tú sí deberías estar en nuestra boda. ¡Ay, qué bien! Me voy a poner un vestido muy elegante que me compré en París. Oye, cambiando de tema, ¿no tienes hambre? Yo sí. ¡Ay, Iván! ¡Tú solo piensas en tragar! Hola, Lisa. Y hola, Iván. Hola. Hola, Lina. ¿Cómo estás? ¿Lograste graduarte? Sí. Tus ojos, ¿por qué cambiaron de color? Es un poco larga la historia, pero... ¿podrías ayudarme a escoger qué vestido ponerme para la fiesta? ¡Sí, claro! ¡Adiós, Iván! ¡Voy a ayudar a Lina! ¡Sí, adiós! ¡Tengo hambre y a mi hermana no le importó! Iré a comerme Violeta. Si tan solo Iván viniera a visitarme cuando todos se hayan ido a la fiesta, para no quedarme sola. Además, lo extraño mucho, porque con él sí puedo ser yo misma con mis tonteras. Pero está con su novia que al parecer es celosa, y por eso ya no me habla. Entonces, ¿qué hago? ¡Ya sé! Le voy a marcar yo. Aunque espero no meterlo en problemas. Pero pues él no me marca y pues yo quiero saber si de perdido está vivo. ¡Ay, Valeria! ¡Hola! ¡Iván! ¿Por qué ya no me has hablado? Perdón, últimamente he estado muy ocupado. Sí, claro, andas ocupado. Pero ¿por qué será? Ya me imagino, ¿por qué andas comiéndote a la novia? A eso iba ahorita. ¿Qué? Digo que apenas iba a ir a verla. Ah, ok. ¿Y qué vas a hacer en la noche? Estar con mi novia. Pero si ya vas a ir a verla ahorita, ¿por qué también en la noche, hombre? ¿No seas empalagoso? ¿Porque vivo con ella? ¡Ush! ¡Chinchero! ¿Y no podrás venir a la casa en la noche? Si quieres, la invitas. Te hago un pozole aquí, bien picoso. ¿Qué dices? No, no puedo hacer eso. Además, ya tenemos planes esta noche, así que no podemos ir a visitarte. Ok, lo entiendo. Pero bueno, me dio gusto saludarte y escuchar... Adiós, Valeria, me tengo que ir. ¡Qué pelado este! ¡Ni me dejó terminar de hablar! Prometo que si un día llego a tener un novio, no voy a descuidar a mis amigos como lo hace este pelado de Iván. ¡Ay, tengo hambre! ¡Sí es cierto! ¡Ya puedo comer lo que quiera! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Una rebanada de pastel! Con una carta. Perdón que no podamos comer contigo. Estamos ocupados arreglándonos para la fiesta. Te compré esta rebanada de pastel y espero te guste. Atentamente, Eric. ¡Ush! ¡Esa dichosa fiesta! ¡Está muy rico! ¡Me lo voy a tragar todo! ¿Me pongo este vestido o este? Ese está bien. Pero ese no me gusta. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Qué?
¡Qué bonito está este vestido! ¿Dónde lo compraste? En un local que vendían vestidos con descuentos. Me llevó Raiden. Raiden. Pues está muy bonito. ¿Y si te pones este? Aún no me lo quiero poner. ¿Por qué no? Porque aún no me lo pongo. Y quiero que Raiden esté aquí y me vea cuando lo tenga puesto. Él me dijo que lo comprara. ¿Y dónde está él? Está de vacaciones en casa de su abuela. Pues entonces ponte el vestido y mándale una foto. ¿Una foto? ¡Sí! Además es tu graduación y tienes que lucir lo mejor posible. Este vestido es el ideal para esta ocasión. ¡Póntelo! Bueno. ¡Te quedó muy bien el vestido! Gracias. Te voy a tomar la foto para pasársela a Romeo. ¡Es Raiden! ¡Sí, este! ¡A ver, sonríe! ¡Saliste muy guapa! ¡Le va a encantar la foto a Rayito! ¡Es Raiden! ¡Sí, ese! Ya nos vamos, Valeria. Ok, que les vaya bien. No le abras la puerta a extraños, ni invites a nadie a la casa mientras nosotros no estamos. Ni tampoco te vayas a acabar toda la comida del refri. Y tampoco entres a mi cuarto y... ¡Ya, Eric! ¡Tú no me vas a decir qué debo hacer y qué no! Lo digo por tu bien. Le puse un hechizo a los niños para que duerman profundamente y no te molesten. ¡Oye! Tranquila, Patty. No es un hechizo malo. ¡Más te vale! ¡Cállese! Adiós, Valeria. Cuida la casa. Adiós, Hunter. Que te vaya bien. Nos vemos, amiga. Te quiero mucho. También te quiero. Si llegas a necesitar algo, mándame un mensaje. Estaré al pendiente. Sí. Adiós. Tomen, chicas. Por favor, no tomen demasiado. Ya estamos grandes. ¡Hugo, despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Quiero que estemos en la fiesta! Está bien, me quedaré aquí hasta que despiertes. Se te ve muy bien ese vestido. ¿Dónde lo compraste? En el local que está por... Alina, ¿de verdad? ¿Me preguntas a mí cómo se te ve? Porque... ¡Dios, es que te ves asombrosa! Uy, a tu novio le gustó cómo se te ve el vestido. ¡No es mi novio! ¿Crees que pongan canciones de la bichota? No lo sé. Espero que no. Ahorita vengo. Eric, no estás disfrutando la fiesta. ¿Por qué no te regresas a la casa? Ya te dije por qué, Hunter. Déjame en paz. Eric, si aceptaras una vez que amas a Valeria, no habría ningún problema en que quisieras hacer... eso. No lo merezco. ¿Por qué no? Ya superaste la muerte de Violeta, ¿no? Sí, algo. Pero me da miedo volverme a enamorar. No tengas miedo, Eric. El amor que sientes por Valeria es correspondido. Ella también te ama.
Ya sufriste demasiado. Es momento de que seas feliz. Así que ve con Valeria y dile todo lo que sientes. Todo, hasta lo que quieres hacer con ella. Ve, amigo. ¡Pero usa protección! ¡No queremos otro mini amargado como tú! Ay, creo que no me escuchó. Al fin todos podremos tener nuestros finales felices. ¡Ya! Si seguimos haciéndolo, me vas a terminar embarazando. Eso no va a pasar, nos estamos cuidando. Como quiera, no siempre funcionan esas cosas. ¡Qué asquerosa traición! ¡Papá! Violeta, te reviví para que volvieras a mi hijo malvado, no para que te enamoraras de él. ¡Lo siento, señor! ¡Lo intenté, pero Iván no quiso! ¡Entonces ya no me sirves! ¡Valeria! ¡Me picó en la cola una araña así de grandotota! Tranquila, Valeria. Solo fue un sueño. ¿Eric? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás besando? Porque ya no puedo reprimir lo que siento por ti. No, de seguro estás borracho, por eso actúas así. No estoy borracho. Mírame, estoy bien. Eric. Papá, déjala, por favor, no la mates. Cállate, no mereces mi atención, nunca quisiste obedecerme. ¡Por favor, suéltala! ¡Te prometo que haré lo que me pidas! ¡Si quieres que sea malo, lo seré! ¡Pero por favor, no la mates! Tú ya no me sirves, ni tampoco tus inútiles hermanos Juan y Lisa. Ahora tengo otros planes, pero con mis otros dos hijos, que aún no se convierten en Flewins. Y también con mis nietas Isabela y Laila. ¡Ya van a dar las 12! ¡Y Hugo no quiere despertar! ¡Me estoy perdiendo de la fiesta! ¡Yo no quiero seguir así! ¡Me pierdo de muchas cosas por estar contigo! No te puedo dar otra cerveza, Patricia. Ya tomaste demasiado. ¡Ush! Michelle. Qué bueno que se fue. Michelle, ¿todo bien? Sí, estoy bien. Por favor, déjame en paz. Está bien. Si me necesitas, estaré en la barra. Espera. ¿Puedo estar contigo sirviendo las bebidas? Claro. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque ya van a empezar los fuegos artificiales para celebrar a los que se graduaron este año. Y quiero que los veamos juntos. Es muy raro verte sonreír y escucharte hablar de esa forma. Siento que estoy dormida y que todo esto es un sueño. ¡Ah! ¿Por qué me pellizcaste? Para que te dieras cuenta de que no es un sueño. Lo que está pasando es real.
novia, Iván. ¡No! Iván, no me quiero morir otra vez. Por favor, sálvame. No puedo creerte. Siempre me dices que me quieres y al final eso no es verdad, porque luego te deprimes y te alejas de mí porque no me quieres lastimar y... Esta vez sí estoy diciendo la verdad. ¿En serio? Sí. No lo estás diciendo borracho, ¿verdad? Ya comprobaste hace rato que no estoy borracho. Es que no lo puedo creer. De seguro eres Eric de Tierra 2. No, Valeria, soy yo. Mírame los ojos. Sí, eres tú. ¿Lo ves? Ay, no sé qué decir. Valeria. ¿Qué? ¿Serías mi novia? ¿Qué debo decir? Siempre quise que este día llegara, pero no quiero volver a ilusionarme y salir lastimada por las actitudes pedorras de Eric. Aunque creo que esta vez sí hablé en serio. Entiendo que no quieras confiar en mí. Te he desilusionado varias veces diciéndote que jamás formaría una relación contigo. En ese tiempo, tenía miedo de volverme a enamorar. Pero esta vez ya no lo tengo. Porque sé que a pesar de todo, me sigues amando. Y yo también te amo a ti. Por eso quiero que seas mi novia. ¿Aceptas? ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué pasó? Mi hijo se sacrificó para salvarte. ¿Qué? Dejaré vivir solo para que sufras cada día por la muerte de Iván. Es tu pecado por hacer un pacto conmigo y no pagarlo. ¿Qué pasó, Violeta? Escuché muchos gritos. ¿Qué le pasó a Iván? Cristina. Dime por qué. Iván no despierta. Pero tú estabas aquí. ¿Qué no viste lo que pasó? Iván era el hombre que amaba y ahora está... muerto. Él no puede estar muerto. Iván está en una especie de coma. Una parte de su alma está aferrándose a quedarse, pero más de la mitad está en el purgatorio. Tenemos que llevarlo al santuario. Yo me iba a casar con él. Violeta, reacciona. Iván todavía no está muerto. Y si quieres que viva, ayúdame a llevarlo al santuario. ¡Sí! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Dejamos a los niños solos! ¡Qué irresponsables fuimos! Pero Hunter dijo que les puso un hechizo para que durmieran profundamente. ¡No importa! ¡Vamos a verlos para saber si están bien! Ok. Isabela sí está profundamente dormida. Te lo dije. Ok, ahora vamos al cuarto de Dylan. Qué bueno que también está dormido.
está el niño. Entonces vamos a mi cuarto. ¿Para qué? Tú acompáñame. Bueno. Eric, estás transpirando demasiado. Bueno, es que... ¡Santos Flewins! Vamos a hacerlo. Es que... Bueno... ¡No me mires así! Escucha, sé que siempre te he dicho que quiero hacerlo contigo, pero como ya sabía que siempre me ibas a decir que no, ¡por eso te lo decía! ¡Ya! ¡No me mires así! Todo va a estar bien. Confía en mí, ¿sí? Sí. Ven. Sí. Voy. Te amo. También te amo.